El HS que está al piso de mi ataque. Ahí, déjame ponerle streaming entonces. Ponerlo aquí, streaming now. Ok. Ok, Alt Z. Broadcasting. Start. Divinity. Original Sin 2. Go. Mete de adentro. Para adentro. Vamos a asegurarnos que está puesto el streaming. A ver. Está puesto ya. Nos vamos a meter en una arena y a fajarnos con cuatro gente. ¿Qué es esto por internet? No, no, gente normal allí. Ah. Entonces, la gente está al lado, hay un mago arriba, un guardia abajo, un rogue adelante y un perro al final. ¿Pero dónde están? Están aquí arriba de las cosas, o oh, bandera, pues son una pila gente. Sí, esto hacemos aquí. ¿Y esta gente que son normales, están aquí abajo? Sí, no, estos son, esto es una arena ahí y va a fajarse entre nosotros, entre la gente. ¿Y cómo te pudiste mover? Pues te tocaba a ti, ¿no? Sí, me tocaba a mí. Ricochet. Lo voy a tirar al Warrior primero. Y le hice a mis, me acaban la mierda. Ya, candela. Me toca a Cedil. Déjame ver. Ok, me toca primero con esta tipa. Y hay una cosa aquí que yo no hice cuando... Le hacemos foco a alguien primero para coger el... Para coger el cuerpo. ¿Eh? Al perro creo es lo más fácil de matar. Pero hay una cosa, sí, hay una cosa que yo no hice aquí cuando estaba, que era abrir el cofre este que está aquí. Porque cuando la pelea se acaba nos mandan para arriba. Y ahora que veo, hay dos cofres. Que se pueden ir a coger. Entonces, déjame ver hasta dónde puedo ir con esta tipa. Yo puedo ponerme... No, apreté la C y me quitó el turno, Cere. Fuck. La C, ¿qué hace la C? Es para irle sneaky, ¿me entiendes? Yo pensé que iba a poder... Ah, la C, no, la C lo que te hace es que te pones sneaky y te gasta 4 AP, 4 puntos de AP. Ah, para pingo, mira, estamos dejando míos aquí. Me toca a mí con este tipo ahora, pero si estoy dos míos, ¿cómo voy a hacer? Estás blinded. Ah, estoy blinded. No, quiere decir que tengo que gastar una pila de... Ajá. Escondela. A ver, dos mosquitos swarm. Déjame ver. A ver si puedo llegar hasta aquí. A ver. Vamos para allá. Ok. Y entonces aquí. ¿Cuánto esto? Este cuesta dos, ¿verdad? Tres. Ahora estamos muy lejos. Déjame ver, le voy a tirar el teleportation. Ah, sí, pero no sé, con el blinded qué tanto. No, no tengo rango para el teleportation, sí, por el blinded. Deja ver si puedo tirar la carga. Dios, papá, de madre, el blinded se me ha quitado todo el rango. A ver los mosquitos, tampoco, papá, no puedo hacer nada. Estoy frito, man. Voy a pegármele por lo menos, ¿qué tú crees? Como ella es melee, que ella como ella es rango, me lo voy a pegar ahí todo lo que puedo. Sí, el perro de guada. No, por lo menos me pego ahí, ya está. Ok. No, está haciendo un área ahí, por lo menos me alejé ahí. Tú sabes, blind y slow. El lagarto eso no va a poder hacer nada. Y el lagarto eso no tiene movimiento, eso no va a llegar a ningún lado. No, me haría con la CS ahí, pero ya, pinga, la casualidad que de eso de ponerse sneaky es un botón de autodestruirse, porque eso, ¿para qué gastar 4 veces para no hacer nada? No entiendo. Ah, a lo mejor sale sneaky en su cell y te pones invisible, ¿verdad? Mira la clase de blind que me han dado, mira eso. Yo esperaría esto, pero es sneaky por lo menos. 3 action points, 2 action points para llegar a la escalera. Ya, me pinga. Y como estoy blind, no puedo tirar nada.
No sé si lo puedo tirar, pero aquí te voy a dar a ti. Candela. No, parece que no te da tiempo, no te estás highlighted. Vamos a Ahí. Ah, parece que eso no le da a los aliados. Pégale, pégale al perro, pégale al perro si puede. ¿Sabes? Sí, déjame ver, pues esto dura. Aquí no hay nadie. Ah, la diva a mí está baja de vida, sí. Eso cura. Ah, mire, le quitaste el efecto ese. Sí, eso cura blinded. Ah, nice. Déjame ver cuál es la. Entonces, sin el Pues. blind. Sin el blinded ya puedo moverse más y puedo atacar un Sí, pero teléfono. con el aceite ese no sé cuánto podré moverme. Vamos a ver. Yo te puedo quitar el aceite, pero te va a hacer daño. Vamos a atacar al perro. No le hice nada de daño. Candela. Oh, tenía, podía haber tirado un Restoration Scroll. Sevilla. Voy, perfecto, déjalo ahí. Good. ¿Me oyes ahí? Sí. Ya, este es audífono, cada vez que pongo en mute, después no se quitan en mute, tengo que apagarlo y prenderlo. Entonces, hagamos esa tipa, déjame ver si puedo poner un backstop ya que está ¿Tú allá. la puedes oír ahí? Sí, yo la oigo ahí. Vale. Ya mala, voy viendo. Déjame ver si puedo poner un backstop hasta ahí. No. Pero puedo caminar. El backstop cuesta 2. Quizás No, cuesta un cuesta AP. uno. Vale, cada cuesta uno. Bueno, voy a meterme un solo AP hasta aquí. Deja vamos aquí. Ven, hasta aquí uno. Y ahora le puedo tirar un backstab. ¿Le metemos la diva o perro? Al perro, el que menos vida le tiene. Al Bueno, perro. ahora la vida es la que tiene, la tipa es la que tiene menos vida. Ok. Dice que el target is too far. Vamos a acercarme más. Otro AP. Si vamos a tirar un backstab desde aquí. Sí, ya le vamos a tirar un backstab a la tipa. Déjame entonces gastarme, espérate, ponerme más fuerza. Ajá. Ok. Y voy a ir con todo arriba la tipa. Voy a quitarme lo de 2 puntos eso, ¿sabes? Voy a darle con todo. Ahí le meto un backstab. ¿Qué hice? No, ¿Serio, le man? tiraste el cuchillo. Ah, pinga. Ok. Y le puedo dar. Ah, todavía puse más. Pero me salió bien, me salió bien. No, el cuchillo también se va a que estaba así. Si lo hubieras tirado hasta atrás de ella. Ah, claro. Tenía que haber hecho eso. Comiendo mierda. Te mataron. Bien, papa, pinga. ¿Qué hago? Cojones, papa. Estas son level 3, ¿qué level somos nosotros? Level 2. No, papá, ¿qué hago? Dios mío. Oh my god, ya nos mataron a todos nomás, ya. Ah no, quedan los tuyos, a los míos mataron a todos. No, Bien, bien. pero ¿qué va? Se está de pinga, tenemos que entrar más tarde. Sí. ¿Qué agua nos dieron? No, y empezar mejor porque unos fallos ahí al principio, ahí. Primero nos cogieron a todos juntos y encima yo metí lo de la C eso. De la. No, ¿qué vamos a hacer aquí? Que no sea fajarse. No hay más gente. No hay más gente para pasarse a malos gorilos eso. Sí. That's No. the whole. See who you had with you in mind. Vamos a. Ok, ya sé lo que vamos a hacer. Hay un chamaquito aquí. En la cueva esta. Que nos va a llevar a un lugar. Este. Déjame no usar. Vamos a usar. ¿A dónde? Hay una cueva ahí que sea un. Abre el mapa y es una cueva. A ver. ¿Cómo está? Cave Cavern Entrance. Sí, esa misma. Ah, ok. Voy.
Ya vi dónde estoy yendo para allá. Deja buena Rafaela que ríe a mí porque está bien tranquila. Vamos para adentro. Ok. My God, I'm on. Esto es para ti. Ah, ¿qué cosa es? Espera, hay un tipo cuando me muero aquí. A ver. ¿Qué cosa es para mí? A ver, ¿lo cojo ahí? No, te lo mandé para... Está en tu inventario. ¿Hasta mi inventario? Ah, ¿viste cómo pasan cosas por el inventario? Sí. Ah, perfecto. Déjame ver el inventario. ¿El inventario de quién está? Ah, los pantalones, para el tipo, ¿no? Sí. Perfecto. Ok. Falta buscar hasta llamar el cubo en la cabeza de este. ¿Estás hablando con el tipo ahí? Sí, ya. ¿Y nos vamos a bajar con él? No, pero él nos dice dónde está una cosa que... Que podemos ir para... No, él nos dice un secreto. Perfecto. Hemos cogido un... Un hacha. Está dura. Nice. Pero... Va a ser al lagarto, ¿no? Es de dos manos. El lagarto tiene escudo. Este es el palenano, ¿no? Sí, te lo voy a mandar. Perfecto. Escapando. Yo tengo un hacha aquí que no es. Que todavía no es. Sí, pero todavía pegado. Nadie es los master. Ah, ya. No, espérate, yo creo que ese dealer es los master. Pero acá lo que me diste es un spear, ¿no? Sí. Tiene unos poderes ahí nuevos, pero tiene menos DPS, yo creo que es mío. Pero tiene más critical strike. No, tiene más poderes, tiene más poderes. Sí, no, estaba pinga, tiene más DPS y de todo. Estaba pinga. Perfecto. Ok, dale el hacha a Seville. ¿Cómo hago eso? Dale clic derecho. Oh, dice que encontré un identifying glass. Sí, yo se lo di a ella. ¿Qué hago? ¿Le digo identificar? Con Seville, con Seville, dale identificar. A ver. Yo creo que es los monsters. Ya está, objeto identificado. Ya está bueno. Pásasela al... La mejor que la tengo yo. ¿A quién se la paso? Al Red Prince. ¿Cómo la paso? Clic derecho, send to... A Red Prince. Ok, ya está. ¿Por qué ese tipo? Hacha uno más. Perfecto. Y el hacha está bueno, tiene unos poderes ahí, unos proca ahí, ¿verdad? Encontramos algo para fajarnos. ¿Sí? Ya vamos al golpe. ¿Pero que vamos de nuevo contra los locos? No, todavía no. Están muy duros, además son cuatro. Nosotros de momento nos fajamos 4 contra 1, 4 contra 2. 4 contra 4 no nos da la cuenta, ¿verdad? Después que fajarse 20 contra 4, man. ¿Ah, sí? Sí, después se pone complicado esto. Así que hay que coger las misioncitas estas que dan experiencia así a los lobos. ¿Ah, sí? Para poder ir subiendo un poquito. Entonces, vamos a hablar con este tipo.
tu voz idea. A ver, dale, me dice aquí. Activo este primero entonces, pues si no, no me deja. Bueno, ahora que subir para allá. Manda pinga, que quiero hablar con el elfo. ¿Quién está hablando? Con el elfo. ¿Con que está en la cárcel? Sí, tengo que ir a buscar lo que el tipo se robó para dárselo a ese tipo, para que lo suelte, para que nos den una misión. Que no me acuerdo dónde está eso. Ah, pero no hay casi enemigo por ahí, por esta zona. No, estamos en un pueblo normal. Déjame mandarle esto a Cedil. Esto es Red Prince. El B-roll ese es para cuando se acaba la pelea. Recuperarse. Tiras un rester y todo el mundo se recupera de rápido ahí. Okay, ¿para dónde es que tengo que ir? Pues se me olvidó. Dreamer's Resting Place. Ah, para Dreamer's Resting Place. Ahí otra vez donde estaba. Necesito una cosa de... mira, una poción. Dásela... ¿A quién? ¿Quién no tiene poción? Yo creo que Sevir no tiene poción. Sí, Sevir no tiene poción, es verdad. Déjame pasársela. Vamos a pasarle... ¿Cómo separo las pociones que tengo? Clic derecho, split o... Split, ok, perfecto. Una, vamos a darle una a Sevil. Ya está. ¿Ya estás yendo para el poste de nuevo? Sí. Ok. Toma. Anda bien, level up. Level. Uy, ya. Ande la gente de Bombis. Esto se está complicando aquí. Si le tiro una cura la mato. Ya, mándala. Hay que darle atrás para hablar con el otro tipo. Ah, no, espérate, vamos a subir de nivel. Que es lo más importante. Ya. Ah, coger los talentos nuevos eso, ¿no? Vamos a este tipo voy a darle al strength. No, al strength no, o sea, tiene que darle a la inteligencia nada más. Buena mierda. Vamos a tirarle todo al necromancer. Ajá. Ah, mira, ya puedo tirar la pila de... Tengo un punto disponible en toda la pila de cosas esas. Fentmall, Barry Master y todo eso. Eso tienes que leerle ahí a cuál es el que te cuadra. Igual después ponerle
entonces esta tipa, lo más importante es el finesse, me imagino. Sí. Y Dual Wielding. Dual Wielding es lo mejor para ella, ¿no? ¿O qué? O es Scoundrel el abajo, que tenga más puntos en Scoundrel para coger. Oh, multiplier y todo eso, y un speed, ok. Uh-huh. Y aquí no sé qué ponerle. Después veré que le pongo este a la gente. Ok. Ya subí a nivel, subir al príncipe rápido, no sé, rápido. Fuerza, constitution, defense y all skill up. So, el tipo tuyo es warfare de eso, ¿no? El lagarto es warfare, sí. Ah. El mío es huntsman. Ah, huntsman, verdad. Vale, perfecto. No va a entrar. Oh, vaya. Habla con una diva que se llama Shahela. Déjame buscarle antes de un momentico, Rafael, espérate. No. ¿Dónde vamos? Estoy cogiendo recompensa aquí de la misión. Esto va a ir Galamon, que la diva no tiene ninguna de las dos. Se lo voy a mandar a ella entonces. Tengo una bota para ella. Uy, la paga el fuego a esta gente. Dejamos el fuego de nuevo. Ahí te mandó unas botas ahí para que las usas. Ah, sí, ¿a quién se las mandaste? A Seville. A Seville, que Seville es la que está sin zapatos. Thank you. Oh, y verde. Nice. Tienen Magic Armor y Physical Armor. Nice. Oh, bueno es. Déjame traer a Seville. ¿Cómo debo atacar while sneaking? Eso se llamaba al principio. Atacar while sneaking. No, es. Solo al principio es mejor, pero si. Si quieres, puedes tirar los 4 puntos para tratar de ponerte sneaking o comprarte algún poder que te ponga invisible. Ponerme opportunist. Ya veré que le pongo. Ok, entonces. Bueno, me dieron la recompensa, un collar, pero todavía no nos podemos poner collar. Ok. Y es de inteligencia, eso te lo voy a mandar a ti. Para cuando te lo puedas poner, te lo pongo. Perfecto, thank you. Vamos bajando a alguien ya, que vamos a perder viewer. Sí, de los 0 que tengo. Entrance to the underground, para allá arriba es donde vinimos. ¿Salimos a la cueva? Nos podemos meter en problemas para nos metan, no. Vamos para el underground, es. Perfecto.
¿Es aquí adentro o hay que salir para afuera? No, es para afuera, por afuera. Por aquí, perdón, matamos al. Al necromancer ese que tenía o veneno. Sea, salgo de la cueva hasta donde estoy yo, ¿no? Sí. Ok. Al fin logré que Rafaela se quedara tranquila viendo juego. Wow. La cámara aquí está. Bueno, menos mal que ya te encontré. Y la sangre esta se queda aquí a la pelea. Wow, nice. Métete en la cueva ahí. ¿En esta cueva? Para abajo. Ok. Ok. ¿Vamos a intentar a sorprender a la gente o...? Con esta gente, si tú quieres, no te tienes que fajar. Pero nos podemos fajar para coger más experiencia. ¿Y el gato este va siempre con nosotros? El gato sí, ahora nos está cayendo atrás. Le mandé una cosa a Sevi para que le identifique. Ok, déjame identificarlo. A ver. Identify. Déjame ver, es un chest armor que tiene 13 de físico y 3 de magia. Y tiene más 1 de pirotecnic y más 1 de finesse. ¿A quién se lo doy? Más 1 de finesse, a mí la finesse me conviene, me lo vas a mandar a mí. ¿Al Hunter? Sí. Ok. A Cedric también le conviene a finesse, pero no tengo nada. Ya se lo pasé a Hunter, ¿ya? Ya, me lo pasé. Pero un momentico, que Rafael está aquí... Bueno, se pesa. Ya está, ya está. Cúcame. Ok. Ya lo tiene el tipo de ahí. ¿Le quitaste el cubo a la cabeza de la gente? No, le di a esconder. Ah, ya. Ya, eso es... Eso no está muy RPG. Entonces, ¿intento sorprender al tipo este con esta tipa? No, ya no te va... Nos va a dejar pasar. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Hay más adelante, pero bueno. Vamos a ver si nos dejan pasar hasta el final. Al final hay una... Oh, ¿se formó? ¿Quién nos hizo aro? ¿El grandón? El grande de arriba. Una mierda. Nos hizo aro a todos, ¿ves? Tenía que haber ido yo sneaky para pa no me hiciera aro. Sí. ¿Nos echamos primero el chiquitico? ¿Para tener un cuerpo? Sí. Ok. Déjame ver... Fire o no, water arrow lo necesito. No está el agua. Smoke cloud, fire cloud. Esto está muy lejos para mí. Me cago en la mierda. ¿Estás intentando coger agua de dónde? ¿De atrás de ti? Ya cogí. Había delante mi agua. Perfecto. Oh, mira, este se me puso huevo aquí, pero tú un momentico. Déjame entonces... A ver si le puedo dar un backslash. Un poquitico lejos, ¿está? Nada, acuérdate de cero movimiento. Ya con cero movimiento mira hasta dónde llega. Esa tipa está escapada. Ok, entonces vamos a empezar con Sacrifice, meterle con todo a esta tipo. Adrenaline.
Ok, yo creo que capié demasiado, papá. Capié, me parece que gasté un de eso, ¿no? Ok, hago así, ahora le tiro los cuchillos desde atrás, como me dijiste. Va, hace crítico. Y le meto ahora el último. Perfecto. Ellos cogen vida cuando se mueven, así que hay que matarlos antes que se... Sí, wow. El fuego los cura. Coño. Por eso le quiero tirar con agua. Pues ¿ah, sí? Deben tener poco... Estoy casi seguro que tienen... No les da impresionar. Tú le puedes dar impresionar ahí a ver si es verdad que lo que tienen es bajo la resistencia al agua. Ahora el de Rafael hace la que no son estas. Ah, pero me toca con este tipo, déjame darle impresión, espérate. Examinar. Navegamos, física, vitality, wet. Tiene menos 60% de water resistance. Sí, y menos 20% de aire. Nice. Ah, sí, pero water. Ese es por el wet que yo lo puse. Que seguro se lo quito. Entonces, si yo lo muevo lejos del fuego, ¿no coge vida o el movimiento le va a dar vida? El movimiento le va a dar vida, pero le puedes teletransportar para... Atrás de nosotros, para el lado del enano. Para el lado del príncipe rojo. Sí. Pero el príncipe rojo, bueno, ok. ¿Para atrás del príncipe rojo o para el lado? Para donde está la sangre ahí, al lado de él. Ah, ok, voy a hacer eso. Aquí. A ver, déjame ver si aprendo a teleportar. Aprender de teleport. Le das un clic a la... Ajá, ¿y ahora para dónde? Para aquí. Ajá. Perfecto, le subió la vida, ¿te fijaste? Un punto nada más. Pero creo que cogió daño, porque vino uno como un... Sí, cogió daño, cuando él cae del piso cogió daño. Entonces ahora los dos estos que me quedan, se los voy a meter un knockout, los voy a noquear. ¿O quiere que le ponga un bleed mejor? El bleed es de cerca seguro, ¿no? No, no, el bleed puede tirarse de lejos. Ah, tirarle a los mosquitos normal. Sí, ok, o tirarle en bleed entonces. Necromancer, wow. Como está al lado del príncipe, esto es caer la golpa aquí, esto que se la acaba de... Toma. Explotan cuando se mueren. ¿Ah, sí? Entonces falta que no se muera uno cerca de oro. ¿Ya? Va, pinta lo que le metieron. Menos mal que está un poco separado. Cura un poquito, pero no mucho. Entonces... Y encima no salto sangre, quiere decir que no lo puedo curar. Y el cadáver tampoco lo puedo usar. Esto, yo estaba durísimo. ¿Cómo que el cadáver no lo puedo usar? ¿Puedo usar el cadáver? No, es que reventó. Ah, no, ahí tiene que haber un cadáver. Perdón, tío. Ya está bien, lo que se me acaba el tete. Hace 5 minutos. Y el tete se me cayó por piso. ¿No? Ahora voy a bañarme. Ya voy ya. A ver, déjame explotarle el cuerpo a ese tipo, voy a manejar un jefe. Estoy con esta tipa que no tengo casi AP porque gasté todo. Entonces creo que lo que voy a hacer es moverme para atrás a este tipo. ¿No? ¿O no? ¿O qué tú crees? Me alejo de ese tipo, ¿no? Y me voy para este otro que está por acá. Sí, vete por ahí para no te pegues solo y nos den a todo el mundo con las áreas afectos de eso que tienen. Ok, ok. Voy a pegarle a este aquí entonces. Ok. Mira, el Burning me lo bloqueé, el Burning de caminar lo bloqueó en My Armor. Pero ya, después el tipo me dio y me quemó. Se le quitó el My Armor como te digo. Entonces, déjame ver si puedo coger el cuerpo ese. Corches. Sí, lo cogí, perfecto. Entonces, ¿quién está? Está este tipo aquí, ¿no? Y ahora dale golpe nomás de melee ahí al lado, tío. ¿Le meto una carga? ¿El cuerpo tiene carga? Ah, no, todavía te toca a ti, ¿verdad? Sí, me toca a mí. Le meto una carga. ¿O no? Vamos a estar muy cerca ahí todos juntos.
Ok, me quedo aquí entonces y paso, ok. O le meto un Petrify para que va a ser el SC. Petrify es de cerca o lejos. Petrify, ah no, es de cerca, sí, tiene razón. Muévete para el Steam Cloud ese que está. Muévete para. Ahí. Ahí. Ah, hazle a la calle, hazle a la calle, va a ser mejor. Ok. Pum. Y el bending mío lo bloqueó el Mike Alamo, por suerte. Te queda un AP, muévete para adelante, para pa el Burning Cloud ese. Ok. Ahí. Ahí está. Y entonces ahora puedo mover al bicho este. Sí, le pego normal. Pégale melee porque si, si explotas ahí nos baja los dos. Lo bloqueé con el... Está bueno, Mike Galán muere ese agua. Tiene buen gear el enano este. ¿Y las peleas se pueden salvar en medio de la pelea? Safe, sí. Ah, perfecto, sí, pues vamos a tener que irme a la ciudad. Este tipo está... Target bleed with fire one hit. A ver si eso no lo puedo quitar con Petrify. No, no me lo puedo quitar. Se cogió el pendiente. Uh-huh. Este tipo todavía tiene el water arrow. Eso lo vamos a tirar aquí. Toma. Nadie me dice nada en la venda. Ok, le toca a bicho mío de nuevo. ¿Eh? A ver. Sí, le voy a dar un golpe normal para que te puedas alejar y después que lo exploto, ¿no? ¿Eh? Todavía no me toca moverme. Pero no lo voy a explotar porque te vas a dejar ver el radio de explotar. Sí, ahí te da, ahí te da. Le mueve lo primero. Mira si sí, hay una forma de mover. Sí, me voy a mover por fuego. Ahí, y ahora... No, shit, ahí no le doy a hacer, me cago en la mierda. Déjame moverme para acá. A ver. Ahí, ahí le doy, y no le doy a más nadie, perfecto. Un bala, 27. Está tipa andando durísimo ahora mismo. Esta tipa siempre la manda rápido. Déjame ver qué hago con esta tipa. Yo creo que me voy echando con esta tipa, ¿sabes? Sí, mándate a correr. No, este tipo tiene ataques, o sea, todo el mundo aquí tiene ataques con tú y eso, anda pinga. Vamos para hasta la pinga arriba de arriba. ¿Qué tú crees? Vete por aquí, yo creo que va a ser más. Sí, por ahí. Sí. Mira a ver si tomas una poción con ella o algo. Sí. A ver, ¿por qué no me deja tomar la poción, chico? Ah, ya. Ahora sí, y me voy a tomar otra poción más. Perfecto, ya está. Ah, no sé qué están haciendo aquí. Me tengo que ir echando de aquí porque estoy súper frito. Vamos para atrás. Métete en la sangre y cúrate. Claro, 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 me pongo la sangre y ya está. La sangre y cúrate. Y me voy a tomar una poción. Y me voy echando para acá. Y voy echando ya, tengo que ir a ayudar a bañar a Rafaela. Así que darle unos hop y después lo salvo. Dale. Ah, no, voy a salvar ahora y... Voy a ver si lo puedo... A ver cuál es la mejor forma de opción. Ok. Bajar. Ey, ya no se me pone el... Oh, esto no estaba broadcasting. Oh, bueno. Tú no estabas haciendo broadcasting. No sé, yo creía que sí, pero bueno, déjame ver. Ah, mira, estoy live todavía.
Ah, no, está viejísimo. Ya, no quiere, parece que no lloró casi. A ver. Sí, parece que paró antes. Cuando lo juego. Bueno, por lo menos el broadcast tuyo lo podemos poner. Si quieres dírselo por ahí, botan tanto esta gente. Para que lo vayan a decirle a jugar. Pues ya no voy a bañar, Rafael. Vale, no voy a bañar.